Esa música me pone sabroso. Esa música de presentación me gusta muchísimo. Muy buenas noches, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en el aire por nuestro canal de YouTube, La Hora de Carlos Live, y también por mi página de Facebook, Carlos Otero Fan. Estamos totalmente en vivo. Hoy es jueves 6 de septiembre, ya iba a decir agosto, 6 de septiembre. Y nada, buenas noches para todos, familia. Hoy estoy solo, hoy voy a estar solo. Bueno, solo momentáneamente porque... mi buenísima amiga Kelly, mi gran colega, ustedes saben que el jueves pasado ella anunció que hoy martes no iba a estar aquí en el show porque tenía que dar un viaje, pero ese viaje se le suspendió porque está enfermita. Voy a estar hablando en videollamada con ella dentro de un momentico, y hoy me siento un tipo afortunado, de verdad. Ustedes no tienen idea cuántas personas quisieran hoy estar sentados aquí en esta mesa, porque hoy voy a estar conversando con una gente muy especial. Primero fue mi jefe. Durante todos esos años surgió una linda amistad donde recibí muchísima ayuda, tanto profesional como psicológica, por parte de él. Y hoy tengo el gustazo de poder contar con su presencia aquí en el show, el señor Omar Romay, fundador, creador de América TV. Se encuentra conmigo en la noche de hoy. Eso va a ser solamente en minuticos. Pero les cuento, caballero, que este mes se celebra el Día Internacional de No Tender la Cama. Mira que inventan cosas. ¿Tú sabes lo que es dedicarle un día a las personas que no tienden la cama? De este equipo, que me digan la verdad. ¿Quién tiende la cama todos los días? ¿Tú? Sí. Ángel, ¿en serio? Sí. No te lo puedo creer. Soy una señora, bien ordenadita. Claro, ¿tú también? No, eso lo hace tu mujer. No, fíjate eso. ¿Misa? Bueno, tú no tienes... Una abuela. Tú no tienes ni cama. Tiburón. Sí, sí, fíjate eso. El fin de semana lo pasaste muy bien, ¿eh? Dos multas de tránsito. Exceso de velocidad. Estabas manejando automóviles que no eran los tuyos. Así que prepárate que el bill viene sabroso, ¿ok? Bueno, pues yo les voy a confesar. Yo no tiendo la cama. No. No, no me gusta. Yo me levanto, incluso hoy la señora que siempre me va a limpiar. No, oye, quítame eso ya. Ya quítame eso. Quítame eso. Que la cosa está complicada, quítame eso. En serio te lo estoy diciendo, no me ponga más un lobo eso ya. Está bueno ya. Hoy la señora cuando fue a... ¿Cuál? La señora que va a limpiar, que va a ayudarme con la limpieza de la casa. Que no te está llamando. Que trabaja conmigo hace muchos años. Pues entonces, yo siempre le digo, ella llega a las 6:30 de la mañana. Ella no encontró un horario mejor para ir a limpiar una casa que a las 6:30 de la mañana. Yo me acuesto normalmente a las 4. 2 horas me despierto, la atiendo, por supuesto, le doy todas las cosas que necesite y la atiendo. Bueno, sí, claro, es muy buena onda, ecuatoriana, más buena gente. Muy buena gente, muy buena gente. Y entonces ella me dice, señor, ¿le atiendo la cama? Y yo, no, ni la toques. Déjala así, porque saliendo tú por esa puerta, yo voy de cabeza. No, ¿cómo voy a decirle eso? No, para nada. Pues así van las cosas, así van las cosas, así que prepárame la llamada. Dios mío, tengo una gana que se le queme la maquinita a hacer efecto a este hombre. No, hoy está. Porque hoy está insoportable. Sí, sí. Me sale después de los 4 tickets. Sí, Kelly, buenas noches, mi amor. Hola. Hola, ¿cómo estás, mi Carly? Buenas noches. Ay, María, pero ven acá, mija, ¿qué te pasa? ¿Tú estás en el hospital o estás en la casa? No, mi amor, yo estoy en la casa, pero tengo un perro de dolor de cabeza que la luz me molesta. Y cuando me dan estas crisis, entonces me tengo que poner espejuelo y Pamela, ¿te das cuenta? ¿Una Pamela? Carly, mi amor, porque la luz me molesta, ¿te das cuenta? ¿Pero qué tiene que ver la Pamela con el pelo, hija? Mi amor, es que cuando te da migraña, esos ataques de migraña, me molesta la claridad, me molesta la luz. Ok, bueno, ponte los lentes, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, ok, mi amor, okay. Tú ibas a dar un viaje que, por supuesto, no pudiste dar por este asunto de la migraña. Iba con los primos, los tíos. Que para irme para un lugar y sentirme mal, prefiero quedarme en casa tranquilo. Hombre, claro. El niño es migraña, no es catarro. Coño, está bueno ya con los efecticos. Que estoy hablando en serio con ella, por favor. Kelly. Salud. ¿Y cuándo te empezó la migraña? Hace 2 días la tengo.
Wow. Empezó el domingo en la noche. Okay, ¿qué estás tomando, mi vida? Pues Advil, okay. ibuprofeno, todo lo que quita el dolor de cabeza, yo me lo tomo. Y tequila, ya. Tequila, ¿no? Como dicen todos los... el mentol es muy bueno también, como que lo que quita todo, el vivaporru, como decimos nosotros, que quita todo, eso también me he echado por todas partes ya. ¿Te has echado mentol por todas partes? Bueno. Claro, sí, yo me echo por la espalda, por la frente, por las orejas, por todas partes me echo de mentol. ¿Tienes un vaso en la mano ahora? Yo me imagino. Yo me imagino que eso no sea tequila. ¿Eso es tequila? No. Ay, y todo esto es un té. ¿Un té de tequila? Un té de manzanilla, caballero. Cría fama y acuéstate a dormir. ¿De manzanilla? Es un té lo que... Es un té de manzanilla. Ok, perfecto. Está bien. Ahora no me mandes a tomar una sopa. No, eso normalmente todos los cubanos hacen lo mismo. Me duele la cabeza, tómate una sopa de pollo. ¿Estás sola? Tómate una sopa de pollo. ¿Estás aquí? Tómate una sopa de pollo. Sí. Tengo un dolor en las articulaciones. Tómate una sopa de pollo. Sí. Yo no sé. Una sopa. No tengo idea qué tipo de pollo es con lo que se hace la sopa. Ven acá, Kellen, y ¿estás solita o alguien te está cuidando? Pa. No, mira. Te muestro la casa, mira. Aquí no hay nadie. Aquí estoy yo sola, ay Dios mío. Sí. Aquí estoy yo solita. Sí, Kelly, ten cuidado con la batecasa que es. No, tú no has visto, son bien lindas las baticas de Mila Mila. A ver, son, ay. Kelly. Son los pijamitas. Los... Mira, son súper chulos porque es que te los abre acá y yes. Te queda la parte de adentro. Y es muy bonito, Carlos. Mira, yes. Te muestro. Es muy bonito porque es que, mira, queda como un... La parte de adentro es muy chula, mira. Sí, Kelly, sí. Y la espalda, o sea, si quieres te puedes quitar lo de arriba y si quieres más sexy, entonces mira la espalda como queda. Una cosa así. ¿Lo pueden percibir? ¿Lo pueden ver? Sí. Kelly. Kelly, tú no estás enferma. Déjate descaro. Te cubres un poco. A fiebre. Te cubres un poco. Claro que sí, no estoy enferma, mi vida. Estoy tranquilita ahora porque me tomé dos pastillas, pero sí, me siento mal. Kelly, estuviera, hijo. Tú sabes cómo es el equipo este. Tú sabes cómo es el equipo este que... Sí. Yo no, pero esta gente son muy mal pensados todos. Y ¿qué hicieron ahora? No, ellos... A ver, me metieron el diablo en el, así en la mente. Que estoy al salir, si me vuelves a tirar otra cosa esa, estoy al salir y se voy a formar lo desagradable. Ya para con eso, ya. Respeta al invitado que tenemos hoy por lo menos. Que bastante que durante muchos años estuvo pagándolo a ustedes para que estén haciendo ese papelazo ahora. Ok. A mí me dijeron, esta gente, yo no voy a decir nombre, tú sabes, aquí somos tres. Ok. Pero Claudio me dijo que tú estabas embarazada. Mío no es. Misael. Ay, por Dios. Lo sabemos, mío. Lo sabemos, Pipo. ¿Estás embarazada, en serio? ¿De dónde ustedes sacaron eso? Ustedes meten en casa. Kelly, tú no puedes más ya con otro niño ahora. No, para nada. Si yo tengo dos y es suficiente. Porque además, te voy a decir algo. Si estás embarazada, hay que buscar al padre. Hay que buscar al responsable. Es el problema que yo no puedo ser la Virgen María. Imagínate, sería yo la segunda etapa de la Virgen María. Está bien, ok. Bueno, mejórate muchísimo. Voy a colgar esto porque ya esta gente ya me tiene loco. Y yo te garantizo que cuando entre el caballo, aquí se va a acabar esa joder. Yo te garantizo eso. Kelly, mejórate pronto, mi amor. El jueves voy para allá. Sí. Así que besitos a todos, los quiero. Buenas noches, mi gente. Y el jueves estoy de regreso. Dale, perfecto. Te deseamos cosas buenas. Recupérate, por favor. El jueves va a estar en Micha. Yo sé que te gusta en Micha. A mí me gusta. ¿Sí? Claro sí. Que me gusta. Todo sí. Lo que sea repartir, ahí estoy yo. Sí, yo lo sé. Te quiero mucho, cuídate. El público te manda muchos besos y muchos abrazos. Bye. Dale, cuídate. Vamos a hablar de seguros, señoras y señores. Y para eso yo le ofrezco a ustedes
la mejor compañía de seguros del sur de la Florida, que ha sido catalogada hoy, casualmente, como la primera. Está en el primer lugar de crecimiento de toda la Florida. Golden Trust Insurance. El costo seguro de un bote depende de varias cosas. ¿Dónde vives? ¿El tamaño del bote? ¿Cuántos motores tiene? Llama a Golden Trust Insurance hoy y recibe la mejor cotización. Somos Golden Trust Insurance, la calidad en seguros. Brindamos la mejor cotización para el seguro de su auto. Contáctenos ya. En estos tiempos estamos experimentando una inflación económica que no se veía hace más de 40 años. El seguro de su auto no tiene por qué ser parte de esto. Llame a Golden Trust Insurance hoy y ahorre en sus pagos mensuales. Hoy todo Miami está en alerta. Todo el mundo está esperando esto. Yo lo vengo anunciando en mis redes sociales ya hace varios días. Hoy voy a estar conversando con alguien que catalogo mi amigo, mi maestro, mi jefe, alguien excepcional, alguien que desde abajo fue capaz de lograr y de crear aquí en los Estados Unidos un importante canal de televisión llamado América TV. Las noches son para el señor Omar Romay. Muy bien, muy contento de que estés aquí. Bueno, qué felicidad. De compartir un rato con vos, charlando. Sí, vamos a hablar. Fíjate, yo sé que me vas a regañar, no hice la tarea. ¿Qué es? Que yo no estudié nada absolutamente. No, porque yo no quiero entrevistarte, yo quiero conversar contigo. Bueno. Yo conozco muchas cosas de tu vida profesional, de tu vida personal también. Pero además, estás en buenas manos, estás en buenas compañías, estás encontrado con gente que te quiere muchísimo, y los dos somos de Boca. ¿Boca? Y yo. ¿Qué es Boca? Es Boca Junior. No, yo soy de River. Ah, bueno. ¡Me jodieron! ¡Me jodieron! ¡Me lo hicieron a propósito! ¡Me lo hicieron a propósito! No, no, yo soy de River. A ver, Boca, un carajo. No, yo soy de River. No, no, yo soy de River, yo soy de River. Me habían dicho, Angelito, esa yo me la desquito, tú no te preocupes. Pues es que Argentina está dividida así, es River y Boca, después hay, por supuesto, que hay otros clubes muy importantes, pero los dos fueron definitivamente los que hicieron el fútbol argentino. Te veo muy bien. Te agradezco. Te veo con un brillo en los ojos, te veo... yo soy más joven... Bueno, no tanto, pero soy más joven que tú, y sin embargo tú te ves mucho mejor que yo, en serio. No, vos estás muy bien también, Carlos. Muchas gracias, porque se acabó el autobombo, entonces vamos a... ¿Cómo se le ocurre la idea, después de tú haber estudiado aquí en Los Ángeles y con deseos de hacer televisión y de hacer cine, vas para la Argentina? Pero remontándonos un poquito, unos cuantos años más atrás, cuando eras un chico, un adolescente, tu padre, el señor Alejandro Romay, el zar de la televisión argentina, una persona... Tuve la oportunidad de conversar con él por teléfono al segundo día de yo estar aquí en los Estados Unidos. Pero una persona excepcional, alguien que le dio otra visión a la televisión en Argentina. Y cuando tú dices que tú quieres trabajar con él o que te quieres meter en los medios... ¿Qué es lo primero que tú haces? Bueno, yo empiezo a los 16 años, un día que papá se mete en mi dormitorio un sábado. Ajá. Y me dice, Omar, necesito que el lunes empieces a trabajar. Yo iba al colegio secundario en ese momento. Wow. Todas las mañanas, desde las 8, 7 y media de la mañana hasta las 12. Y me dice, no, el lunes te quiero en mi oficina porque el lunes vas a empezar a trabajar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me dice, te voy a encargar la producción de un programa que iba los lunes a viernes a las 6 de la tarde, que se llamaba Música en Libertad. Okay. Música en Libertad era parecido a lo que vos hacías el tuyo era para bailar. La diferencia es que Música en Libertad estaban los 10 chicos y las 10 chicas que bailaban. Uh-huh.
Pero papá había inventado un concepto que era la fonomímica. Sí, cómo no. Y entonces claro. Lo que hacía era que los grandes artistas internacionales de la época, qué sé yo, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Palito, Sandro de Argentina, los temas que eran populares en el momento, los chicos se les daba para que lo estudien. Y hacían la imitación, hacían, el doblaje, la caracterización. Hacían el doblaje mientras nosotros normal lo acompañábamos. ¿Así era para bailar? Así empecé yo en la televisión. ¿Eso era para bailar? Para bailar en una competencia de baile donde habían 10 presentadores, sí. Y entonces hacíamos de todo. Pero sí. A mí un día se me ocurrió hacer doblaje, imitar, fonomímica. Y ahí empecé yo. La primera que hice fue de Michael Jackson, después de Demi Russo, sí. Después, bueno, hice Oscar de León, hice muchísimas. Bueno, así empecé yo también. Empecé a los 16 años produciendo ese programa en el año 70. En julio del 72, al principio era un desafío. Los chicos eran más grandes que yo tenía 16, los chicos tenían 18, 19 años. El director tenía 30 o 40 años, el asistente de dirección. Así que tuve que empezar a trabajar con un equipo que seguramente en ese momento habrán pensado o pensaron: el hijo del papá. Es el hijo del papá, claro. Sí. Pero la sensación que yo tuve al llegar al canal ese día era que papá me había puesto una camisa de plomo. Porque mi sensación era, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si este programa, que era exitoso, porque era un programa exitoso, que llevaba 2 años en la televisión argentina, ¿qué pasa si yo me hago cargo del programa y ese día el programa se cae? Es un desastre y se cae de rating. Y esa es mi primera experiencia en la televisión. Así que esa sensación del miedo al fracaso, digamos, me acompañó durante todo ese tiempo y me exigió a ganarme el respeto y el cariño de la gente que trabajaba conmigo y aprender el oficio desde un lugar de arriba, porque vos empezás en la televisión o tirando cable o ayudando a iluminación, sí, claro, o el sonido. O si sos actor o delante de cámara empezás con un papel chico, pero a mí me dieron toda la responsabilidad a los 16 años y en un programa de lunes a viernes fue una prueba de fuego, te tiró tu padre y mi sensación era que era... ¿Te lo hizo para probarte? Me hizo, no lo sé por qué, supongo que confiaba en mí o supongo que confiaba él que él me iba a sacar adelante si yo fracasaba. Ya. Pero el primer día que llego, llego a la oficina y me dice: mirá, es muy fácil. Estos son los artistas, Charles Aznavour, Frank Sinatra. ¡Bobería! Yo le digo: papá, el primer día le digo: papá, estos son los artistas de tu época. Esto hace 20 años que ya no suena en la radio. No me hagas a mí poner la música de los artistas que a vos te gustan, porque eso hoy no funciona. Me llevas al fracaso. Yo tengo que poner la música que suena hoy, que es la música que hoy tiene el programa. Y así que bueno, empecé con esa primera discusión y tuve que poner la música que a mí me gustaba, porque si yo ponía la música que a mi papá le gustaba, eso no iba a funcionar. No iba a funcionar, claro. Definitivamente. Vos sabés cómo es la música. La música que hoy se escucha, que mis nietos escuchan. Dentro de 2 meses ya no se escucha, o 3 años. No, es increíble cómo, claro. Cómo cambia. Como todo evoluciona. Cada 5 años evoluciona. Ajá. Y lo que te gustaba a vos con la música con la que vos te enamoraste, esa música hoy no la escucha nadie. No, pero yo sí. A mí me gusta. A vos te sigue gustando. Eso para enamorar. Sí, para también. Yo soy un romántico empedernido. A mí me gusta la música. Sí, pero los chicos hoy se enamoran con otro tipo de música. Con Bad Bunny. ¿Qué, sí. ¿Qué ejemplo es? Sí, bueno. Agáchate que no sé qué historia. Yo me empujo y quítate para allá. Eso bueno, no. Pero no es para nosotros. No, para nada. Lo rechazamos, ¿no? Pero supongo que lo mismo le debía pasar a papá cuando escuchaba la música que sonaba claro. En aquella época. Yo me enamoré con Nino Bravo. Oh, hombre, claro. Con esos cantantes. Noelia, Cartas Amarillas, todas aquellas canciones geniales. Maravillosas de él. Julio Iglesias, Roberto Carlos. Roberto Carlos era un monstruo. Eso era un rey en Cuba, eso era un rey. Estaba prohibido, en Cuba estuvo prohibido. Julio, toda esta gente estaba prohibido. Bueno, Alberto Cortés, incluso de Argentina, que había ido a vivir a España. Lo conocí en Cuba. Había hecho unas canciones espectaculares. Sí.
Hay una canción que a mí me mata de Alberto Cortés, que es Cuando un amigo se va. Claro. Eso me pone la piel de gallina. Sí, sí. Bueno, él tiene 10, 20 canciones. Yo lo entrevisté un día en un show a las 12 del día en Cuba. Sí. Y se me ocurrió, hay un show en vivo, yo era un chamaquito, y digo, ¿por qué no nos canta un pedacito, una canción? Sí. Y me miró así, diciendo, yo hasta ahora no canto. Digo, wow. Sí. Y ahora que le digo, por tu madre. Claro, dice, claro. No, yo hasta ahora no canto. Yo canto después de las 6 de la tarde, 7, yo es que empiezo a enderezar. Y, sí. Y dijo una cosa muy curiosa, que él siempre había como que imitado la cosa hasta de Edith Piaf, sí. De vestir todo de negro, no usar ni anillos, ni relojes, sí. Ni nada, porque sí. Decía... Yo lo que quiero es que la gente me escuche cantar, claro. No que se fijen en qué tengo puesto. Claro. Sí, pero él era, para mí, Alberto era más autor, más compositor, sí, que cantante. Sí. O sea, él era un buen cantante. Era un poeta. Era un buen cantante, pero era un poeta. Sí, sí, era un poeta. Era más que un cantante. Era un poeta. Bueno, todo lo que da Argentina es bueno. Estoy rodeado hoy, caballero. Hoy estoy rodeado. No puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa. Es difícil. Crear un canal de televisión de la nada, simplemente con deseos, quizás con algún apoyo económico, por supuesto, porque América TV se crea en el año 94. No. Pero tú lo coges en el 98. Correcto. En el 94 hiciste los deberes. Hice la tarea. Muy bien. No te preocupes. Muy bien. Sí, en el 94 no nace América TV, se llamó Telearte, okay. En el 94, yo lo rebauticé en el 90 y... no te diría que... comienzo del 99, uh-huh. Le cambiamos el nombre. Originalmente, cuando yo llegué a Miami me preguntaron, ¿por qué no llamas Miami TV? Había un canal que se llamaba Telemiami. Telemiami, sí. Y me dice, pero si vos te vas a dedicar a Miami, ¿por qué no lo haces directo? Y yo digo, no, porque yo sueño en América. Sueño que esto se convierta en una cadena nacional. América, pero me dice, vas por paso. Empezás con Miami TV y después le pones América TV. Pero primero empezás por Miami. Comete Miami primero y después pensás en... Yo, no, ¿cómo voy a cambiarle el nombre a la empresa? Arranquemos con el sueño grande, claro. y empecemos por acá. Y así fue, bueno, arrancamos yo arranqué en septiembre... Ahora se está cumpliendo septiembre del 98, con lo cual estamos cumpliendo de aquel momento 24 años. 25 años. 25 años se cumplieron esta semana del momento que nos hicimos cargo de ese pequeño canal, que era un canal de baja potencia. Era un canal que había que pagar al cable para que te retransmitiera. Uh-huh. Nada barato, por supuesto. Nada barato, costaba... El costo del cable en aquel momento era mayor a lo que se facturaba. Wow. El canal perdía $300,000 por mes y teníamos 20 empleados. Nada se hacía en ese canal, era práctica. Lo único que se hacía era un programa en la noche, a las 11 de la noche, se llamaba Oscuras pero Encendido. Sí, cómo no. Con Paul Bush. Y Paul... vendía su propia publicidad, las integraciones, y con eso él se defendía y pagaba su costo. Pero al canal no le quedaba nada. Los estudios eran muy chiquiticos. Tenía un pequeño estudio y Paul lo ocupaba por completo, así que cuando llegué no se podía hacer nada, porque él no quería que le tocara la escenografía. Claro. Entonces yo decía, pero con tu programa, Paul, tengo los 5 vendedores trabajando para vos, para venderte la publicidad de tu programa. Venís a hacer programa... Fantástico. Me ocupás el único estudio que el canal tiene. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Claro, ¿Cómo se construye? No íbamos a crecer así. No íbamos a crecer. Por suerte, gracias a Dios, Apolo ofrece Telemundo un programa los fines de semana. Uh-huh. Y un día me dice, Omar, me voy a Telemundo. Ah, fantástico. ¡Camina! ¿Qué oportunidad me deja el estudio vacío? así que en ese momento, que lo único que teníamos era Paul y Fernando hacía un programa los domingos que se llamaba Los Casados Felices. Casados Felices, sí. Era el único que existía en el canal. Todo lo demás era programación que venía de Argentina. Que no te funcionó.
que no funcionaba. No te funcionaba. No funcionaba. Por el público mayoritario que era cubano, no... No funcionaba. Claro. No funcionaba la programación argentina y el canal no salía para adelante. Entonces, en ese momento, el único proyecto que había era... al principio pensé, dije... Univisión se había concentrado en el público mexicano, sí, por lo cual la comunidad cubana acá estaba muy resentida con Univisión, que en aquel momento se llamaba Spanish International Network, antes de llamarse Univisión. Sí. Pero llegaba la orden de México que tenían que programar México, México, México. Y entonces se programaba todo México. No había identidad cubana, o sea, el cubano no se sentía identificado con esa programación. Pero era lo que había. Claro. Cuando yo iba a una agencia de publicidad y le decía, no, yo voy a hacer la televisión cubana acá en Miami, me decían, ¿y de dónde sacaste que al cubano no le gusta Univisión? Y yo le decía, pero es lo único que pueden ver. Me dice, sí, pero mira, tiene 40 puntos de rating. Todos los cubanos miran Univisión. Sí, miran porque no tienen otra cosa para ver. Claro. Pero había que probar eso, porque una cosa es decirlo, argumentar de que el cubano quería ver otra cosa, y otra cosa es probarlo. Y ahí es donde empiezas tú entonces a incluir artistas cubanos dentro de la programación de América TV. Todo nace porque, en realidad también pasa porque, al principio dije... Hay mucha programación latinoamericana que no entra en Estados Unidos porque ellos pasaban solo México. Y Telemundo había decidido programar también todo México. Uh-huh. Entonces, Brasil, que hacía unas telenovelas impresionantes. O Globo. La televisión argentina, la televisión colombiana, la televisión venezolana. Uh-huh. Había muy buenas telenovelas que no llegaban a Estados Unidos. Y entonces, bueno, hablé con Radio Caracas de Venezuela, hablé con O Globo de Brasil, hablé con RCN de Colombia, y ellos acordaron apoyarme y pasarme dos telenovelas cada uno. Con lo cual, programé 12 novelas por día, okay. dos de Brasil, dos de Venezuela, dos de Colombia. Ya estaba organizando la parrilla, ya tenías una parrilla y, más organizada. Y así la llamé América TV, porque el concepto era que este era el canal que iba a representar a toda América, no solo a México. Exactamente. Mejoró algo, pero por supuesto que no funcionaba. Publicitariamente el proyecto no funcionaba. Y lo que ocurrió es que Telemundo cambia su línea, asume un señor que se llamaba McNamara, y cuando asume McNamara, la decisión fue, vamos a ir a comprar a Brasil, vamos a ir a comprar a Colombia, vamos a ir a comprar a Argentina, vamos a comprar a Venezuela. Y entonces un día llego y recibo los llamados telefónicos de todos mis suplidores. Ajá. Y me dicen, olvídese, Romay, ahora Telemundo nos abre todos los Estados Unidos. Okay. Y vamos a dejar de programar. En ese momento, yo ya estaba llevaba un año en Miami. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? En ese momento ocurre una situación muy particular. Que bueno, la idea fue, hagamos radio en televisión. La radio sí tenía algo de talento, tanto en lo periodístico como en lo de entretenimiento. Sí. Los fonomemecos estaban haciendo un éxito en la radio de Alarcón y habían roto con Alarcón y se pasaban a la radio de Jeftel, que después fue Univisión Radio. Me habían dicho que tú te lo habías llevado a Alarcón. No, lo que ocurrió es que se lo lleva a Univisión, pero tenían un contrato por el cual tenían un año de non-compete. Ok, y no podían hacer absolutamente más nada. No podían hacer radio. Entonces estaban sin trabajo. Les voy a hacer un... con una chica argentina que la traje para hacer un programa en la noche, claro, que se llamaba Claudia Montero. Uh-huh. Claudia los entrevista, les hace una entrevista. Y ahí veo la entrevista y me doy cuenta que están sin trabajo. Y entonces se me ocurre pedirle el teléfono a Claudia de ellos, los llamo a Gilberto y a Miguelito y le digo, pero si ustedes están sin trabajo, ¿no quieren venir a probarse en televisión durante un año? Y entonces, bueno, aceptaron la propuesta, vinieron y arrancamos con un programa a las 9 de la noche, el Mickey Mean de Miami, y así, por supuesto, claro. Y así lo llamó Gilberto. Uh-huh. Gilberto fue el del título. Este fue el show que de verdad
Arrancó el canal. Arranca ya el canal. Fernando ya estaba a las 11 de la noche. Sí. Primero a las 11 de la noche. Pero Miquimbín, por las características, Miquimbín, por la jodedera de toda esta gente, el cubaneo y todo. Miquimbín lo que consigue es juntar al exilio cubano. Porque Gilberto jugaba más al exilio histórico. Sí. Y Miguelito representaba mucho más al recién llegado, al Marielito. Exactamente. Y el que había llegado después del Mariel. En Miami, en ese momento, ese exilio estaba dividido. Los originales, los que habían llegado a Miami en los 50, en los 60, uh-huh, en los 70, habían podido instalarse en el comercio, habían conseguido abrir un negocio, un supermercado, encaminarse profesionalmente, era gente muy educada. Levantaron Miami. Pero los cubanos que llegaron después, siempre había como una visión de ese cubano original de que habían apoyado a la revolución, que habían servido a la revolución. Y había un cierto resentimiento entre el exilio antiguo y el exilio nuevo. El exilio los ayudaba a los nuevos que llegaban, y les daban trabajo. Pero el recién llegado, o el que llegó después de los 80, asumía una ¿actitud? Una actitud de silencio. O sea, era: necesito el trabajo, por lo tanto, no se habla de política. Y entonces, y el cubano que ya estaba establecido, por supuesto que no quería hablar de política tampoco, porque tenía sus dudas respecto al pasado de estas personas a las que las quería ayudar, pero por otro lado tenía... Había un recelo con gente que no quisiera este. Entonces, bueno, esta gente estaba pagando el derecho de piso. Ese es el miedo que nos inculcaron muchos años allá en Cuba. Y esta gente, te digo, yo una de las cosas que aprendí de tratar a gran parte del exilio, a muchos del exilio cubano que entraron a trabajar en el canal, por supuesto que yo sabía que el canal estaba lleno de gente que jugaba un doble partido. O sea, había sin duda gente que informaba al régimen, que se mantenía en contacto, en comunicación, y por eso lograban mucha información. Oye, es muy fuerte lo que estás diciendo. No, pero es verdad. No, ok, perfecto. Y el punto era, ¿cómo hacía yo para detectar quién trabajaba para mí? Exactamente. Y quién trabajaba para un origen con el cual ellos no se habían definitivamente desligado. Uh-huh. Era bien difícil, Carlos, pero una de las cosas que aprendí es que el cubano había vivido con tanto miedo en Cuba que una de las cosas que había aprendido es que cuando hablaba la verdad la decía en tono más bajo. Más bajito, sí, claro. Y cuando te quería vender algo que no era cierto, subía el tono. Yo no sabía, porque yo no conocía la historia de Cuba, yo no sabía ni siquiera lo que estaban hablando, pero empecé a reconocer el tono de voz. Y empecé a entender que los que me hablaban fuerte y se mostraban con sus manos y con su actitud y qué sé yo, a esto no les creo nada. ¿Y descubriste en algún momento? Muchos. Porque todos actuaban de esa manera, Carlos, todos actuaban de esa manera. Entonces, ellos no se daban cuenta porque esto estaba integrado en la cabeza. Esto estaba metido en el disco duro. El cubano lo había aprendido porque había convivido en el régimen durante 10, 20 o 30 años y habían aprendido que cuando tenían que decir algo que podía ser peligroso para ellos, lo tenían que hablar tenían que escoger adecuadamente con quién se iban a confesar. Ajá. Y en tono bajo. Y en tono muy bajo, porque tenía siempre miedo de que alguien lo escuchara. Pero el otro, que trataba de que el régimen lo escuchara, siempre hablaba en tono alto, hablaba con sus vecinos y en la calle y qué sé yo. Y eso, cuando se tomaban el barco o el avión o caminaban por la frontera de México y cruzaban, no lo perdían
una vez que llegaban a Estados Unidos, porque eso estaba acá dentro. Sí, estaba en el disco duro. Estaba acá dentro. Bueno, así a mí me pasó, a mí me pasó cuando yo llegué, yo hablaba... ¿Hablabas bajo? Sí, sí, yo hablaba bajito, yo hablaba, yo soy de hablar alto y de... Pero digo, acá... Si hablo alto no tengo nada que ver con la gente allá. Claro. Pero a mí me costaba al principio, si me encontraba con un cubano, decir, oye, que Fidel Castro, viejo puto. No. Yo decía, no, Fidel Castro, viejo puto. Claro, no, pero esto es así. Pero bueno, de esa manera aprendí a conocerlos, aprendí a valorar, aprendí a entender lo que habían vivido y los comprendí todos. Mira, una persona que vos conocés muy bien, una vez tuvimos una experiencia. A ver, ahí va, ahí viene, ahora cuando es. Una vez tuvimos una experiencia que fue, recibo una carta. Sí. Y en la carta, el sindicato, un sindicato que se llama el Teamster, me manda una carta y me dice, señor Romay, vamos a hacer una elección y vamos a decidir si los empleados del canal quieren conformar, ser parte del sindicato. Uh-huh. ¿Okay? Déjame parar un momentico, sí, eso ahí, porque esto está muy, pero muy interesante, porque tengo que irme a un... Tengo que irme a comerciales. La noche promete, El programa dura una hora nada más, quiero abusar mucho de mucho tiempo contigo, porque hoy tenemos un nuevo patrocinador, señoras y señores, Deluxel Dental. Yo se los recomiendo todo con los ojos cerrados, porque mi dentista, mi doctora Farah Díaz, es la que atiende esta dentadura desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos. Hoy se suma a la familia de la hora de Carlos Life, Deluxel Dental. Ven para acá, ven para acá. Vira para acá conmigo. ¿Ya está? Ay, perdona, Deluxel Dental. Bienvenida a la casa. La clínica de tu familia. Yo te lo recomiendo. Yo sé que tú eres argentino, pero yo te voy a hablar en cubano. Eso fue tremenda mierda lo que acabas de hacer ahora. Lo cogiste casi al final. ¿Ok? Va de nuevo, por supuesto. Ese es mi dentista. Que cambiará tu sonrisa para siempre. Aceptamos todo tipo de financiamiento, ¿eh? Desde $45 mensuales, nada más. Y no solo eso. En tu primer tratamiento te damos un 30% off con los mejores doctores y la más linda sonrisa. Somos Deluxel Dental, la clínica de tu familia. Yo te lo recomiendo. Yo no sé qué voy a hacer con ustedes. De verdad que no voy a hacer con ustedes, ni porque está Romay aquí, caballero. Y pensar que Romay le pagó a ustedes tantos años. Lo que pasa es que estas cosas ustedes no las hacían allá. Eso es lo que pasa, que ustedes estas cosas no las hacían allá. Ok, perfecto, pero estaba desfasado el audio con el movimiento. ¿No? ¿Salió bien ahí? No. No, entonces esto hay que reeditarlo otra vez. No te preocupes. Farah, no te preocupes, que esto yo lo soluciono antes de jueves. Tranquila. Entonces, me decía, alguien quiso hacerte un sindicato. Me armaron un sindicato, sí. Te lo llegaron en mente. Me armaron, pero el sindicato lo que te pide es que haya una elección. Uh-huh. Te fija una fecha y te dice, bueno, en 20 días va a haber una elección. Y si gana el sindicato... todos los empleados pasan a recibir órdenes del sindicato y el sindicato negocia con vos sus ingresos, sus condiciones de trabajo. Sí, todo. Fantástico. Es como para joder el canal. Claro. Pero eso me lo armaron unos cubanos. Sí, yo lo sé. Que con los que estaban trabajando en el canal. Entonces, el resultado fue que busco un abogado y el abogado me dice, mire, Romay, esto es así. Si el sindicato le manda la carta, es porque ya tienen la mayoría, ya tienen ganada la elección. Entonces,
La única manera de dar vuelta a esto es que usted se siente uno por uno con todos sus empleados y le explique qué es lo que lo motiva a usted construir este canal de televisión. ¿Por qué lo quiere hacer? Y los tiene que convencer de que usted tiene un buen propósito, porque ellos ya están del otro lado. Estamos hablando de 350 trabajadores. 300 empleados en ese momento. ¿Sí? Pero no había suficiente tiempo para sentarme con cada uno. ¿Correcto? Porque estábamos a una semana, 10 días de la elección. Entonces, wow. La decisión fue hacer reuniones de 10 personas. Y entonces hice 30 reuniones de 10 personas en un periodo de 10 días. Me sentaba y tenía como 5 o 6 reuniones por día, de una hora, hora y media, 2 horas a veces. Me sentaba a conversar con ellos. Y mirándolos cara a cara, uno por uno, ¿entendés? Preguntándoles qué cosas querían, por qué pensaba que un sindicato iba a ser mejor que tratar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Fui haciendo una lista. Yo sabía que ellos tenían la mayoría, o sea, que el sindicato ya tenía la mayoría. Y para, digamos, si en ese momento el sindicato tenía el 60, el 70% de los trabajadores, ya, para yo dar vuelta a eso, no tenía que dar vuelta a todo el mundo, pero tenía que dar vuelta por lo menos al 20, 30% para hacer 60, 70% del otro lado. Pero lo lograste. Entonces, claro, el punto era que en cada reunión yo tenía que dar, de los 10 personas, tenía primero que descubrir de los 10 cuáles 3 estaban de mi lado, cuáles 7 estaban del otro lado, y dar vuelta a 3 de ellos, por lo menos. De los 7, dar vuelta a la mitad, en cada conversación. ¿Entendés? Entonces tuve esas conversaciones durante 2 semanas, 1 semana, 10 días, y el día de la votación, acá viene la anécdota de tu amigo, el abogado me dice: mire, Romay, lo más importante ahora es poner a la persona clave sentada en la mesa que va a recibir los votos, porque es al último tipo al que le van a mirar los ojos. Claro. Dice, el sindicato va a poner a la persona de confianza de ellos, que fue el que movilizó a él, organizó todo. Y usted tiene que poner una persona de su confianza, pero tiene que ser una persona que la gente respete y valore, y que no quieran traicionar. ¿Entendés? Porque entonces, bueno, buscamos, pensé en quién tenía que ser esa persona, y esta persona me dijo: Omar, vas a ver que en la mesa va a estar del otro lado los camarógrafos del canal. Y le digo: ¿pero por qué van a estar los camarógrafos del otro lado del canal? Me dice: Omar, es simple. En Cuba, el camarógrafo iba a los actos de Fidel. Sí. ¿Y quién podía matar a Fidel si no era un camarógrafo? Claro. Era el que lo tenía más cerca. Como lo hicieron, intentaron hacer en Chile. Claro. Entonces me dice: el camarógrafo es la persona de más confianza del régimen. Entonces, cuídate de los camarógrafos. Cuídate de los camarógrafos. Porque todos los camarógrafos que vos tenés acá adentro fueron camarógrafos en Cuba. ¡Ay, qué bueno todo eso! Y seguramente esos camarógrafos están del otro lado. Y los vas a ver en la mesa. Los vas a ver en la mesa representando al sindicato. Y así fue. Y esta persona que me comenta esto, era una persona que entendía Muy bien. ¿Cómo funcionaba? Claro, claro. Por supuesto, yo era un ignorante. Era una persona que estaba tratando de hacer algo con de los 300 empleados, 200 empleados cubanos, a los que yo no conocía. No conocía su historia, no conocía su experiencia, no conocía cómo habían llegado. Y fue todo un proceso. Y esa noche, yo me acuerdo, estaba en la oficina. Se abren las urnas. Ajá. Se cuentan los votos y terminamos ganando 70-30, llegando al 70% de los votos, y bueno, la fiesta y la alegría fue... ¿Y qué hiciste con el que organizó el sindicato? Nada, hicimos... Sí, te voy a contar. No fue gratis para él. Por supuesto, no lo podíamos despedir inmediatamente. Claro. Porque era obvio, claro, que lo habíamos descubierto. Pues, exactamente. Sí. Entonces, nada, fue un proceso de decir: bueno, ok, son,
son 30 personas que hay que sacar del canal y la idea fue saquemos dos o tres por mes. Okay. Y hagamos esto en un proceso de un año. Bueno, bastante bien te portaste, porque si a mí me hacen eso, yo lo saco todo de fly. Sí, sí, no, de fly. Traidores para afuera. No, no, los traidores tienen que ir para afuera, Romay. Sí. Olvídate de eso. Bueno, acá no fue así. Lo que usted no puede dejar fuera nunca, señoras y señores, es esto que yo te voy a recomendar, porque si usted quiere lucir rejuvenecido, yo te recomiendo Amis Med Spa. Este lugar que está bien cerquitica aquí en nuestro estudio, simplemente tengo que bajar unos cuantos escalones. Ahí yo me atiendo hace aproximadamente 5 meses y me pongo botox, me pongo ácido hialurónico y además la doctora tiene un tratamiento de esto de belleza que te puede durar hasta 3 años. A mis Med Spa, yo te lo recomiendo. Aquí en Amis Med Spa encontrará todo lo que necesita para alcanzar sus objetivos de belleza y bienestar, sin el tiempo de inactividad y el dolor de la cirugía. Solo utilizamos productos aprobados por la FDA y fabricados por una empresa de confianza para darle a usted una apariencia única, fresca y más juvenil. Nuestra tecnología es una de las mejores y más efectivas del mercado para ofrecerle excelentes resultados. Es muy importante para nosotros brindarles a nuestros pacientes procedimientos efectivos y seguros para alcanzar sus objetivos de belleza. Para más información, visite nuestro sitio web. Para agendar una consulta gratis, llame ahora al 305-381-5035. Y ya que estamos hablando de salud, pues yo también te recomiendo la BX Power, la mejor plataforma vibratoria del mercado. Ahí usted puede hacer ejercicio, va a mejorar su circulación, las articulaciones les va a dejar de doler, se va a rejuvenecer, va a bajar de peso. Hoy hablando, bajando de peso, hoy Albertico Puyol me llamó temprano en la mañana y me dijo, yo necesito una BX Power y en menos de una hora se la resolvimos. Eduardo, el CEO de BX Power, le dijo, pasa por la tienda que te vamos a dar una. Así que Albertico, muchísimas felicidades para ti. Y BX Power, 8510 Bill Road, aquí en la ciudad de Miami, está la tienda física. Usted la puede visitar, dígale que yo las mandé y le van a dar un descuento. Dígale, descuento de Carlos Otero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a BX Power Operación Bikini 2022. Desde Miami les traigo esta novedosa plataforma vibratoria que te ayudará a lograr tu cuerpo ideal con tan solo 10 minutos de ejercicio. Si quieres tener la mejor versión de tu cuerpo en este verano, bajar de peso, reducir medidas, tonificar la piel, moldear tu silueta y eliminar la celulitis, BX Power es para ti. Con tan solo 10 minutos al día, BX Power Slim Plate produce contracciones reflejas a los músculos de manera más rápida que cualquier otro ejercicio. No importa la edad que tengas ni tu condición física, con BX Power Slim Plate mejoras tu salud y tu calidad de vida. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y logra la figura soñada con BX Power. Quiero pedirle disculpas porque al principio del show dije que hoy era jueves. Hoy es martes día 6 para evitar confusiones. Sí, gracias. Allá, 1-0 a favor de ustedes, no hay ningún tipo de problema. Romay, yo cuando llegué aquí a este país, la forma en que yo conocí a Omar Romay fue una de las formas más graciosas, más simpáticas y más peligrosas del mundo. No la voy a contar, pero fue en el 2007, sí. Nos encontramos en un... aeropuerto, Canadá. En Canadá, en el aeropuerto de Toronto. Y ahí estuvimos conversando. Fue la primera vez que estreché su mano. Y a partir de ahí, por supuesto que te vi siempre como jefe, pero también te vi como un buen amigo. Y un día te dije en la oficina, si mal no recuerdo, que por qué desconfiabas tanto de las personas. Yo te veía a ti que eras como un gato engrifado así, para todos lados, ¿no? Y es bueno ser así, porque en la confianza está el peligro. Y esto que yo he querido hacer contigo no es ni un homenaje ni nada de eso, es un agradecimiento en nombre de todos esos artistas cubanos que tú le abriste las puertas de América TV, que tú le llevaste pan a su familia todos los meses.
Y esto me ha hecho tan, pero tan feliz que tú no tienes idea. Yo me porté mal en varias oportunidades, lo reconozco. Tú me alaste las orejas en varias oportunidades también. Yo llegué un poco como que desubicado, quizás. Me abriste un mundo, porque a mí quien me dio la libertad de verdad fuiste tú. En serio, esto sí lo digo públicamente. Cuando yo hablé contigo en Cancún por teléfono, me dijiste, quiero esto, yo te necesito, y tanto, y tanto, y tanto. Cuando me dijiste cuánto me ibas a pagar, a mí, bueno, estábamos por teléfono, para mí los ojos se me pusieron en blanco. Y dije, yo en mi puta vida voy a ganar esto en Cuba, ni nada de eso, y me lancé. Y yo te estoy muy agradecido, muy agradecido. Una vez entré en un ciclo depresivo bastante fuerte, durante 4 meses, donde algunas personas quisieron acaballarme y tú no estuviste de acuerdo con eso. También soy testigo de eso. Nunca me faltó en esos 4 meses mi salario mensualmente, tus llamadas, tus consejos. Me pusiste tu psicólogo a mi disposición. Te dije que no me hacía falta, que yo me iba a enderezar. Y una vez me dijiste, nosotros en la mente tenemos cajas que hay que organizar. Está la caja de la familia, la caja de los hijos, la caja del trabajo, la caja de la mujer, o sea, del amor, y toda esa historia. Cuando tú tengas organizadas todas esas cajas, tú te vas a enderezar en la vida. Y eso me ayudó más a mí que gastarme $350 por hora en un psicólogo. No tienes idea. Yo me acuerdo de esa conversación, me acuerdo lo que te pasaba. O sea, en ese momento, tu salto de Cuba a los Estados Unidos fue violento. Fue violento. Uno, claro, no. Para el que no es cubano y que no hace ese salto, es muy difícil entender y dimensionar lo que significa. Pero yo lo viví a través de ustedes, de la experiencia que cada uno de ustedes hacía. Me acuerdo de ese día porque lo que vos traías era un montón de problemas juntos, uh-huh. Un montón de problemas emocionales, materiales, de todo tipo, y todos ellos estaban en tu cabeza simultáneamente, preocupándote. Estamos jugando. Entonces la instrucción fue que vos no ibas a poder arreglar todos ellos juntos, que separaras como si fueran nudos, que separaras por tema y que concentraras tu fuerza mental En cada uno independientemente. Si vos decías, bueno, le voy a dedicar una hora a este, todas las mañanas, a este tema, resolvieras que a las 8 de la mañana tenías que ocuparte de ese, que a las 10 de la mañana podías ocuparte del otro, pero que si a las 8 de la mañana querías ocuparte de los 10 temas, simultáneamente no ibas a arreglar ninguno. Además, también el cambio, yo en Cuba trabajaba una vez a la semana. Sí. Aquí de pronto entré a trabajar diario y cuando aquello, que ese canal sí se movía, que ese canal sí tenía producciones de tanto, en ese canal no se podía caminar, era todo el día pasando escenografía por aquí, montaje. ¿Cuántos programas en vivo eran? Hacíamos nueve programas en vivo. Había un movimiento laboral, artístico, creativo muy grande en ese canal en esa época. Yo me acuerdo, empecé a vivir en Aventura. Y yo entraba a las 8 de la mañana al canal y salía a las 10 de la noche, casi diariamente, aparte de toda la preparación que tuve que tener, de aprenderme a trabajar con el chico, con los IB, a leer los teleprompters y toda esa historia, que no estaba acostumbrado a nada de eso. Y la válvula me hizo así, se me fue. Claro, pero además estabas, Carlos, expuesto a una gran competencia. O sea, vos venías de una televisión cubana centralizada, donde había una dirección, no tenías la que preocuparte del rating, exactamente. No tenías que preocuparte de que se facturara o no se facturara. Exactamente. Cuando llegaste en un momento que la televisión de Miami, la televisión local de Miami, ya había pasado por una etapa de desarrollo muy grande, porque no fue lo mismo la televisión de Miami local del 98 que la del 2007 cuando vos llegaste. Claro. Llevaba 7, 8 años de desarrollo. Y esos años que a nosotros nos costó llevar de 20 personas a 300 personas a construir todos esos contenidos y todos esos artistas y todos esos técnicos. En el 2007 no solamente habíamos construido nuestro canal,
habíamos construido tres canales más, porque nuestros técnicos, nuestros artistas, nuestros productores, nuestros iban por más dinero a trabajar en otros canales que salían a competirnos. Sí. Entonces, cuando vos llegaste, había ocurrido que un tremendo artista como Alexis Valdés iba para la Mega. Iba para Mega. Sí. Y Alexis venía de trabajar en España, donde estaba expuesto a un teatro competitivo, a una televisión competitiva. La televisión española es muy, muy buena. Y yo no tenía idea de nada de eso. Vos llegaste desde un lugar donde no estabas. Y yo llegué en pañales y me pusiste un traje. Llegaste en pañales y me pusiste un traje. Y además tenías el no solamente ese peso, sino también tenías el peso de que el exilio, que gentilmente siempre abrió las puertas para los cubanos que llegaron acá, independientemente de cuánto no hubieran contribuido con el régimen antes, ese exilio estaba acostumbrado a que el cubano que llegaba a Miami pagara un derecho de piso. Un derecho de piso. Y ese derecho de piso era 6 meses levantando cajas. Factoría, construcción, claro. Haciendo trabajos a... Tú me entraste por la puerta grande, vos, como casi no entró nunca ningún artista cubano aquí en este país. Y eso también fue resentido. Sí. Porque la propia comunidad entendió que se te estaba dando un privilegio. Uh-huh. Que ninguno de ellos había tenido. Claro, y que yo no me merecía. Y que no te merecía. Exactamente. Entonces, no solamente había un problema tuyo interno de crecimiento rápido, fue una locura todo, sino externo, de presión externa, y enfrentando a una competencia que había venido de España, como Alexis, que había probado un año con nosotros. Ya estaba con seguro que yes. Con un éxito enorme en ese momento. Y tu llegada fue un desafío brutal para vos. Y nosotros asumimos un riesgo también muy, muy grande. Claro. Y lo que teníamos que hacer en ese momento era básicamente apoyarte, tratar de entender las dificultades. Incluso cuando arrancamos, acordate que el programa se llamó Pellízcame, que estoy soñando. Que fue un título que a mí se me ocurrió pensando en la experiencia tuya. Me nació el título cuando fuiste... Yo te estaba haciendo la historia de que yo iba de... No sé, me recuerdo de qué lugar, iba por la I-95, sí, yo para Aventura, sí, y hubo un tranque de estos enormes que se ponen ahí en Miami, y yo estaba aquí y yo digo, caballero, estoy en Estados Unidos. Digo, no. Pellízcame, que estoy soñando, qué cosa es esto, cara. Y yo te hice ese cuento en la... Y me dice, me lo comentaste. Ese es el título. Pues ¿sabes por qué nace? Vos llegaste a Miami un día y ese mismo día fuiste a La Cosa Nostra, al programa de Carlucci. Sí, claro, cómo no. Y, primero pasé por Caraza. Pasaste, pero lo que dijiste esa noche fue especial. Cuando mandaste a corte publicitario, dijiste, esto es grande, no puedo creer. Yo dije, voy a decir algo que siempre he querido decir y nunca he podido. Todo el mundo dice, te voy a decir abajo, Fidel. Claro. Eso fue lo que pensó la gente. Y yo dije, vámonos a un corte comercial. Claro, se claro, cayó aquella mesa abajo. Claro, claro. Entonces, la idea de que vos no caías, no solamente era el título del programa, sino lo que a vos te pasaba internamente. Claro. Y el punto era que Pellízcame que estoy soñando implicaba de que probablemente te ibas a quedar en esa nube, en ese lugar, y no había tiempo para... Había que aterrizar ya. Te necesitabas aterrizar ya. Yo te agradezco mucho siempre ese. Extremadamente difícil y... Ese apoyo que me diste para mí ha sido fundamental, porque yo pienso que a partir de ahí yo empecé a tomar una madurez y una conciencia que no tenía cuando yo llegué a este país. Lo digo honestamente. Y eso te lo debo gracias a ti. Año 2015. Sí. Cesan tus funciones en América TV. ¿Cómo ves la televisión ahora desde afuera? Lamentablemente la televisión local fue para atrás.
Si comparás el 2015 con el 2022, no solo América TV fue vaciada, uh-huh. A nivel de talento, a nivel de técnicos, a nivel de producción, a nivel de ideas, de conceptos. No se inventó nada nuevo, no se hizo un programa en 7 años. Exactamente. Pero no solamente no se hizo un programa en América TV, no se hizo en Mega tampoco. La televisión, como cualquier otra actividad económica, requiere de la competencia para desarrollarse. Cuando la competencia termina, hay estancamiento y muere. Claro. Lentamente, pero se muere. Entonces, nosotros fuimos... nosotros crecimos gracias a estar trabajando en contra de NBC, uh-huh. en contra de CBS, en contra de ABC, en contra de Univision, en contra de Telemundo. Éramos un pequeño pollito, pero que necesitaba robarle la audiencia, que estaban viendo, claro. pero cadenas monstruosas que invertían enorme cantidad de dinero en el desarrollo de sus técnicos y de sus artistas. Y nosotros localmente, de un pequeño pueblo de los Estados Unidos, una playa, es como hacerle eso a Univision, que cuando yo llegué tenía 40 puntos de rating a las 8 de la noche. Y nosotros llegamos a tener 10, 12 puntos de rating, sacarle 10, 12 puntos a Univision. Llegamos en marzo del 2011... a ponernos como segundo canal más visto en Miami, por arriba de Telemundo y arriba de los canales americanos. Eso no fue producto solamente de la capacidad del equipo, sino también fue gracias a la competencia. Si no hubiéramos tenido que enfrentar todos esos desafíos, claro. No hubiéramos desarrollado. Incluso esas grandes cadenas empezaron a fijarse sí. en América TV. Sí, porque tú empezaste un noticiero a las 5 de la tarde sí. y después las grandes cadenas también crearon su noticiero a esa misma hora. Sí, sí. Nos llamaban hiperlocales. O sea, crearon un término los americanos no. porque ellos decían que ellos eran la televisión local. Ellos no eran la televisión local, por supuesto que no, porque ellos transmitían la programación nacional. Uh-huh. Así que no se ocupaban de lo local. El noticiero del Canal 10 o del Canal 7, Fox, era un noticiero de media hora a las 6 de la tarde. Y ese noticiero, que tenía una sección de deporte, que tenía una sección de weather, del tiempo, que tenía una sección... Se ocupaba de las noticias locales. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Sí. Eran 2 notas, 2 reportajes de 2 minutos y medio. Y ya, se acabó. Y ellos se decían ser la televisión local. O sea que Miami tenía 2 millones de personas viviendo, ¿sí? Y que solamente había 2 historias que se creaban por día. Eso era absolutamente ridículo. Y entonces nos pusieron a nosotros hiperlocal porque no podían ellos dejar de decir que ellos no eran locales. Claro. Nosotros nos convertimos en la televisión local. ¿Por qué? Porque en lugar de ser 2 notas por día, teníamos 8 reporteros y hacíamos 8 o 10 notas por día. De 10 o 8 problemas que se vivían aquí en Miami. Ahora, me hablaste hace un momento de un retroceso en las televisiones y toda esa historia. ¿Eso quiere decir que de vez en cuando o de cuando en vez tú ves América TV? No, la verdad que lo veo muy poco, pero sí... estoy ligado a mucha gente que ha trabajado en el canal digamos, es obvio que la televisión local que llegó a facturar, pensá que cuando yo llegué en 1998 la televisión local que éramos nosotros y Telemiami facturaba ponerle 2 millones de dólares por año, uh-huh. eso era toda la televisión local que había en Miami, llegamos, la televisión local, sumado Mega, sumado nosotros, sumado la gente de Colombia, el Canal 8, Gente B, Telemiami, éramos 4 o 5 canales locales. Nosotros en conjunto llegamos a construir 50, 60 millones de dólares en un proceso
que llevó 10, 12 años. O sea, de 2 millones construimos 60 millones de dólares para el desarrollo de esta televisión local. Y esos 60 millones de dólares que conseguimos en el, ponerle el 2011, 12, 13, hoy se convirtieron en no más de 20. O sea que la televisión local perdió un tercio de sus ingresos. Un tercio de sus ingresos. El día que se decidió, en principio, el primer día en el que América TV, los nuevos dueños del canal, levantaron el teléfono y hablaron con Alarcón en Mega y decidieron en una conversación que no iban a volver a competir y que no iba más a ir un empleado de acá y de allá y que nadie salía. O sea, nadie podía... Firmaron un pacto en el que ningún empleado... Un talento no puede trabajar en el otro lado. No puede ir para el otro lado. Ah, mira. Pero no solamente un talento. Un empleado de venta, por ejemplo, un vendedor. Nosotros teníamos un vendedor, un gerente de ventas, que cesa en las funciones de en América TV, cuando yo me voy, y ese señor, para volver a trabajar en el otro lado, donde se lo necesitaba y se lo quería, le llevó un año y medio, en donde lo tuvieron guardado en un freezer, por producto de este acuerdo. Pero no solamente esto ocurrió con vendedores, sino ocurrió con técnicos, con artistas, y la falta de esa competencia, de esa puja por el mejor talento, por el mejor periodista, por el mejor... Eso traía competencia. Eso generaba desarrollo. Exactamente, porque si yo trabajaba contigo, por ejemplo, y de pronto a mí me llamaba a la COM y me dice, mira, te ofrezco tanto, yo vengo a estar tuyo, mira, Romay, a la COM me está ofreciendo tanto, y tú me dices, no puedo. Te doblo o no puedo. Pero eso sí era frontal. Claro, pero claro, mucho, es que es justo. Sí, pero no, así no opera el medio. Mucha gente, Carlos, mucha gente recibe la oferta del otro lado y aún con un contrato contigo, sí, lo rompe y se va por mal dinero. Ahí sí no. Pero es típico sí no. Y al final uno termina de entenderlo. Pero eso pasó en el canal con editores, con técnicos, con productores, con artistas. O sea, nosotros teníamos 300 empleados en el 2015, pero había otros 300 empleados que habían trabajado para nosotros, que estaban trabajando en otros canales de televisión, que habían aprendido el oficio y habían decidido irse por más dinero. Y después las iba mal en el otro canal. Entonces venían y te tocaban la puerta. Y tocaban la puerta. Muchas veces. Y muchas veces los acepté. Y lo volví a tener. Porque no había... O sea, cuando uno tiene un medio de comunicación y está en una competencia como estaba, vos necesitas al mejor profesional, claro, para poder ganar la pelea. Claro. Y muchas veces entendés que... la gente visualice el mayor dinero como una oportunidad de tener una mejor vida. Pero no necesariamente es así, porque el profesional necesita siempre un lugar adecuado para desarrollar su talento. Y muchas veces menosprecia la contribución del lugar por el dinero fácil. Ya, como jefe, si yo estaba trabajando contigo y yo me voy para otro canal y de pronto con otro canal las cosas no me van como iba y yo vuelvo otra vez a recumbar, vamos a estar Romay. ¿Tú no confías en mí? No sé. Siento en ese momento que si te necesito, te vuelvo a tomar. Si no, dale. No, pero si te necesito, te vuelvo a tomar. Pero algunos le dijiste, ¿cómo? No. Y algunos sí, o algunos hubo que no. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. María Elvira Salazar se va al Canal 22. Sí. El día que María Elvira Salazar me comunica que se va al 22, por supuesto que yo voy a tomar un café con ella. Le digo, tenemos que charlar. ¿Cómo me vas a mandar un telegrama? ¿Me vas a avisar que te vas al Canal 22? Tenemos que conversar. Nos fuimos a la carreta en Key Biscayne a tomar un café. Y en esa carreta, ella me dice, Omar, me ofrecen el doble de lo que vos me pagás. Ok. Bien.
y tengo dos hijas, ¿sí? Y necesito mandarlas a la universidad, necesito darles una buena vida, así que para mí el dinero es importante y por eso acepté esta oferta. Ok. La respuesta que yo le di a María en ese momento fue: mira, María, vos sos una gran periodista. Vos yéndote me obligás a mí a tomar otro gran periodista. Por supuesto que no me voy a dejar perder, que voy a tomar una persona adecuada para tratar de ganarte. Ahora, el día que yo te gane, si te gano, no lo puedo garantizar, pero el día que yo te gane con ese nuevo periodista, y la plata no alcanza, porque la plata que te prometieron era un anzuelo para sacarte. Para sacarte de ahí, robarte talento, claro. Esa plata no te alcance, o te llamen a la oficina, le dije, te llamen a la oficina y te digan: mira, te prometimos tanto, pero no te podemos pagar tanto, te podemos pagar la mitad, ¿ok? Me vas a llamar a mí por teléfono de nuevo y me vas a preguntar si puedes volver, ¿sí? ¿Y yo qué te voy a decir en ese momento? Meses después, por supuesto, tenemos la suerte de encontrar a Oscar Aza, que venía de la radio. Hacemos un programa, logramos un éxito notable. Y bate récord ese horario, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y por supuesto que a los 6 meses recibo un llamado a María Elvira. No. La habían llamado de la oficina de Carlos Barba y le habían dicho que tenía que bajar su salario a la mitad. Ella ya no tenía otra salida, ¿entendés? Porque no tenía regreso y tenía que aceptar la mitad del salario. ¿Okay? Eso es peor. ¿Cómo? Sí, sí. En ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿No? En ese momento ella tuvo que aceptar una reducción de su salario y mantenerse en el Canal 22. Por supuesto que yo no le di regreso en ese momento al 41. Pero esto que pasó con ella pasó con mucha otra gente. Uh-huh. Con mucha otra gente. En ese momento la competencia es brutal. Vos lo que querés es el éxito de tu empresa. Y el éxito de tu empresa se da en tener empleados leales, y es importante, pero también capaces. Claro. Porque con la lealtad no alcanza. Necesitas gente realmente capaz que sepa hacer lo que tiene claro, que hacer. Claro, gente talentosa. Tomar buenas decisiones. Y entonces... Tú y yo podemos ser buenos amigos y sin embargo, si no te funciono como presentador o como camarógrafo o algo de eso, pues por supuesto, sí. Oye, mira, somos amigos. Por supuesto. Nos hacemos un barbecue los fines de semana, quedé, pero aquí no. Yo quedé en una muy buena relación con María Elvira, quedé en muy buena relación con Alexis, quedé en una buena relación con todos los que se fueron. Y con... Menos con el que hizo el sindicato. No. ¿Sabes por qué lo del sindicato? Te voy a aclarar. No, yo no tenía un problema personal con él. Lo que tenía es esto. Yo vine con un proyecto y con un sueño, que era construir un medio de comunicación. Claro. Si el sindicato implicaba que iban a destruir el medio de comunicación, no. La intención era un enemigo mío porque quería destruir lo que yo quería construir. Claro. Y la gente muchas veces ve la promesa del sindicato... la oportunidad también de hacer un mayor dinero o sentirse en un estado de poder más grande, claro, en la negociación con la otra persona. Pero lo que yo construí en esas reuniones con la gente fue hacerle entender que el éxito de la empresa no era solamente mi éxito, era el éxito de ellos. De todo el mundo. Era de todo el mundo. Y que teníamos que pensar colectivamente que ellos podían... apretarme a través de un sindicato para conseguir un peso más. Pero si ese peso más que pedían redundaba en que la empresa se hundiera, un día iban a tener un sindicato muy importante pero quedarse sin trabajo. Claro. Entonces, el sindicato es una organización que aparentemente es útil para proteger al trabajador, es tu historia. Pero tiene un trasfondo. Pero tiene un trasfondo cuando va por los derechos de los trabajadores en contra de la empresa, del empresario y de la empresa. Yendo en contra de los trabajadores. Termina siendo
todo en contra de los trabajadores. Claro. Y esto es lo que ha pasado en Cuba, esto es lo que ha pasado en Argentina, esto es lo que ha pasado en Venezuela, esto es lo que ha pasado en países en donde la gente compra al concepto de que el empresario es el enemigo, de que estamos divididos en clases sociales, de que están los ricos y los pobres, y los ricos van a querer siempre el mal de los pobres, y los pobres entonces la única manera que tienen es joder a los ricos para salir adelante. Y la realidad es que este concepto de la lucha de clase es lo que destruye a los países. Claro. Porque no hay ningún país comunista en la Tierra que haya probado ser exitoso. No, para nada, ninguno. Eso, sistema político no, ni social, ni sistema político ni social, eso no sirve. Pero eso la no gente sirve. No lo entiende, Carlos. Pero ya lo entenderán, en Cuba tiene que haber un cambio y la gente lo va a tener que entender. Tiene que cambiar la mentalidad, ¿eh? Bueno, pero el cubano de allá tiene que cambiar mucho la mentalidad. Pero pasa en mi país, en Argentina. También pasa en Argentina. Pasa en Venezuela, pasa en Nicaragua, Tengo que irme a un corte. Dale. Tengo que irme a un corte comercial. No. Mira qué hora es ya. Yo estaría aquí hablando contigo hasta las 3 de la mañana, encantadamente. Pero si usted lo que quiere es acostarse tarde, pero amanecer con una habitación bien decorada, con unas cortinas perfectas, yo le recomiendo a Primos Blind. Señoras y señores, usted tiene que llamar a Primos Blind y pedir sus cortinas. Tienen distintos diseños, tienen distintos colores. Son solamente dos trabajadores y así de rapidito te montan todo el sistema de cortinas que tú prefieras en tu casa. ¿Tienes a Primos Blind ahí en punta? Ah, bueno, qué bueno, me alegro mucho. Aquí está Primos Blind. Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primos Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primos Blind. Te dije que no te quería robar muchísimo tiempo. Si yo tuviera la oportunidad de regalarte ahora mismo a ti, voy a decir una barbaridad, pero bueno, si la tuviera, yo lo haría gustosamente. Lo que pasa es que no la tengo. Pero hazte la idea. Que te regalo un canal de televisión a ti. Yo quiero que tú lleves esto. ¿Qué harías y qué no harías? Ahora, actualmente, en el 2022. Ya. Yo no haría un canal de televisión en este momento. Claro. En principio. Sería un error. Que sería un grave error. ¿Por qué? Porque ha cambiado la televisión a partir del momento que las plataformas de streaming vinieron con un concepto nuevo para la televisión. Ese concepto fue: te voy a dar lo que quieres ver a la hora que vos lo quieras ver. Y de la forma que me dé la gana. Bueno, está ocurriendo algo muy particular, que es la televisión se construyó con la creación del hábito. El encuentro entre el televidente y el comunicador. Ese encuentro es un encuentro como un encuentro amoroso, lo fijamos a las 8 de la noche, lo fijamos a las 7 de la tarde, lo fijamos a las 3 de la tarde, pero una vez que yo construyo una relación con ese televidente a las 3 de la tarde, el televidente está ahí a las 3 de la tarde todos los días esperándome y yo voy a trabajar para comunicarme con él. Esa suerte de appointment television, se dice en inglés, o televisión de encuentro por horario, por hábito, con el streaming se terminó. Un gran número de personas se encontraron. Se sumaron para el streaming, para las redes sociales. La oportunidad de ver lo que quieren ver. Cuando público y creadores. Correcto. Ahora, está ocurriendo un fenómeno que es: estas empresas de streaming, estas plataformas como Netflix, como Warner, como Amazon, como Apple, tienen un problema que es
juntan 10 millones, 20, 30 millones de suscriptores, uh-huh, que le pagan todos los meses un dinero y que escogen de la programación que tienen lo que quieren cuando lo quieren ver. Bien. Ahora, esa gente hoy se mueve de una plataforma a otra dependiendo del contenido todos los meses. Entonces los 10 o 12 o 20 dólares que tienen prometidos no los tienen asegurados. Porque hoy sí tiene un gran programa que la gente está interesada a ver y vienen y compran Netflix. Pero el mes que viene lo tiene Amazon, claro, cancelan Netflix y van a Amazon. Y así se pasan por contenido, yendo de una plataforma a otra plataforma. Entonces, el gran desafío que tienen hoy las plataformas es cómo fidelizar a la gente. Entonces, una de las ideas que se les ocurrió es volver al concepto de la televisión nuestra, uh-huh, a la televisión. Y entonces lo que hacen es, en lugar de ponerle una serie, los 10 capítulos de una serie en la plataforma para que vos, si querés verlo el domingo con tu mujer, te ponga frente al televisor y te mire los 10 capítulos juntos, lo que están haciendo es que los productos más exitosos de la plataforma lanzan ahora, o van a lanzar 2-3 capítulos, te van a enganchar, te van a enganchar, y después ahora los próximos 7 capítulos te van a poner un capítulo por mes. Exacto. Con lo cual te van a obligar, una vez que te tienen atrapado, a estar continuamente conectado. O sea que las plataformas que se llevaron a una gran parte de la audiencia de la televisión abierta y del cable, hoy están volviendo a conceptos de la televisión abierta. Sí, pero con el truquito ese. Con algunos de los trucos que nosotros hicimos o conocíamos para mantener a la gente todos los días volviendo, para retener también a sus audiencias. Pero la televisión abierta ha perdido en gran medida su función porque en gran medida no se han dado cuenta que la única solución que tienen es en convertirse en hiperlocales. O sea, vos necesitás ocuparte de lo que las plataformas no se ocupan. Las plataformas te dan un gran contenido, una gran calidad artística, uh-huh, pero son contenidos universales, que tienen valores universales. El amor, el romance, la fidelidad o la infidelidad, en fin, todas esas cosas que a la gente le interesa. Pero lo que las plataformas no pueden entregar es un vehículo para que la gente del lugar, del pueblo, de la ciudad, esté conectada con los problemas, claro, con los que vive todos los días. Cuando eras, sí, dueño de América TV, sí, los ratings son, sí, cosas muy importantes, son las, sí, cosas que, por supuesto, te permiten vender publicidad. Ahí donde están tus billetes, el salario de los trabajadores, claro, ahí está todo. Cuando tú veías un programa, por ejemplo, programa a las 9 de la noche, yo creo que eso nunca sucedió en tu época, ¿no? Pero ¿hasta qué límite de rating tú podías determinar si ese programa funcionaba o no? Por ejemplo, un programa a las 9 de la noche con 8.9 puntos de rating, es bueno. Bueno, depende de la época. Depende de la época. Hoy es un éxito enorme. Si ya América TV lograra 8 puntos a las 9 de la noche, estarían re felices. Por supuesto, no lo tienen. Mega tampoco los tiene. Uh-huh. O sea, vos pensás que en ese momento, entre Mega y América TV, de pronto teníamos 15 o 20 puntos. Sí, pero ¿qué nivel de rating tú te mueves para decir, no, esto se va del aire? El rating tiene que ver con lo que te cuesta el programa. Claro. O sea, si un programa te cuesta 100.000 dólares por mes, uh-huh, vos necesitas facturar 100.000 dólares por mes para pagar el costo del programa. Exactamente. Pero además necesitas más porque tenés que pagar la infraestructura del canal. Uh-huh. Tenés que pagar los vendedores, tenés que pagar la administración, tenés que pagar la luz, tenés que pagar el aire acondicionado. A la vez que un programa te dé pérdida constantemente, sí, eso hay que sacarlo del aire. Un programa que no te agregue valor. Claro. O sea, que pague sus costos y te agregue valor para pagar una porción del gasto completo, ajá, de la empresa, no te sirve. Ahora, el punto y el gran desafío es que vos, es fácil esa determinación. Vos decís, bueno, tengo 100.000 dólares de costo por mes.